¿Qué tal? Buenos días. Sí, tenemos que hablar de un extraño episodio. Por lo menos en el día de ayer no se había o no se sabía bien qué es lo que había ocurrido. Esto pasó en Carranza y Paraguay. Hubo un enfrentamiento entre dos personas. Una de ellas estaba arriba de una camioneta Amarok y los otros dos se encontraban transitando en una motocicleta. Lo que se supo después es que quien quedó directamente tirado en el piso sin vida, un hombre de unos 30 años, nacionalidad colombiana, es que en realidad habría intentado robar a las personas que estaban en el interior de esta camioneta. ¿Por qué? Bueno, porque habían ido hasta la calle San Martín y Reconquista, ahí a una institución bancaria, habían retirado una suma importante de dinero y aparentemente estos dos delincuentes lo que habían hecho es perseguirlos directamente hasta la obra en construcción a donde ellos se trasladaban. Dicen que este hombre lo que iba a hacer era pagarle a los proveedores, por eso había retirado una importante suma del banco que está ubicado en ese lugar que yo les decía, desde San Martín y Reconquista hasta Carranza y Paraguay, es que lo siguieron estos dos delincuentes. Aparentemente con lo que es un elemento metálico para romper directamente los vidrios, es que rompió el vidrio trasero de la parte derecha. En ese lugar tenían aparentemente el bolso con el dinero que habían extraído de esta institución bancaria, y en ese momento, sin ningún tipo de discusión previa, lo que hizo la persona que se encontraba arriba de la camioneta, que era un policía retirado, estamos hablando de un policía federal retirado, que trabajaba de seguridad justamente con este hombre de la obra en construcción, es disparar contra el motochorro que avanzó unos pocos metros, era quien conducía la motocicleta, y luego de eso se desvanece con motocicleta, quedando tirado directamente en el piso. El acompañante lo que hace es bajarse de esta motocicleta y huir directamente con un arma que tenía con él. La comisaría 31 son quienes trabajaron en realizar los peritajes en esta zona y también desde el juzgado de instrucción número 29 que están a cargo de esta investigación. Creen que obviamente estos fueron los fundamentos de por qué se realizó el enfrentamiento. Quien estaba a cargo de la seguridad acompañando a este hombre de la obra en construcción finalmente quedó demorado. Digo, esto fue una situación extraña porque en el primer momento cuando se produjo el enfrentamiento no sabían qué había ocurrido y este hombre de la empresa de seguridad había desaparecido por al menos una hora aproximadamente. Luego de esto se presentó en la comisaría, lo hizo acompañado de un abogado, quedó demorado y explicó la situación que había ocurrido en el lugar. Había alguna especie de interpretación, hipótesis dentro de la investigación, pero no se sabía ciencia cierta qué es lo que había ocurrido. Podía llegar a ser algún tipo de venganza, una discusión, incluso por tránsito, pero luego finalmente se terminó certificando de que este hombre con una púa habría intentado romper el vidrio trasero para robar el dinero que ellos estaban trasladando, habían retirado esta entidad bancaria. Hasta este momento, Lucio Herrera, que es quien está a cargo del juzgado de instrucción número 29, está a cargo de esta investigación y obviamente todavía queda un delincuente prófugo que se está buscando intensamente. Muy bien, Ana, gracias.